por 90 días y si no hay relevos entre los Nexus. También quedarían ellos suspendidos por 90 días. Y así llegamos al choque superestelar de Raw. Cena en lucha en desventaja, 6 contra 1 a 6 días del debut del evento de pay-per-view Money in the Bank Ladder Match desde Kansas City con Carlitos y Hugo en español a través de pay-per-view. Regalo para los miembros de las Fuerzas Armadas, una bella parejita ahí al pie del ring, pertenecientes a los hombres en uniforme de los Estados Unidos de Norteamérica. La camiseta tiene el eslogan, la frase que dice, nunca te rindas. Y hoy tendrá que vivir esas palabras, Cena, porque tiene 6 retos. Lo único que le da ventaja a Cena es que estos buitres no podrán atacar a la misma vez. Tiene que dar el relevo, en este caso Tarver, para que entre otro de los otros 5 integrantes de Nexus, tendrá que dar el relevo. Cena agarra Tarver, Tarver se refugia en las cuerdas, pero Cena le da de todas maneras en la espalda, de frente, en la cara, en las costillas. Y ha estudiado a Tarver, porque ese es el estilo del peleador callejero, Tarver. Lo engancha, suplex. El relevo y entra en nombre de Sudáfrica, Justin Gabriel. Especialista en artes marciales, en lucha aérea, y se ha dañado, porque él no era un hombre sin escrúpulos. Se unió a esta gente. Es que las malas compañías corrompen, compadre. Ciertamente. Toma de referí, rápidamente asume control Cena. Y castiga con los puños cerrados también. Jack Dunn interviene el árbitro, vuelve al ataque Cena. ¡Wow! ¡Toma lazo! ¡Dinamita pura! Inspirado Cena, el relevo para Skip Sheffield. Ese es un tanque de guerra. Una locomotora. ¿Piensas que me puedes hacer lo mismo, mía? Dice Sheffield a Cena. Está sólido. Skip Sheffield. La gallera se ha encendido. Compadre. Aquí en Lexington, Kentucky. Tremenda confrontación, prueba de fuerza. Una clásica toma de árbitro. Ninguno quiere ceder. Cuerpo a cuerpo. Agarre contra agarre. Patada para Cena, lo sorprendieron. Frena tiempo, castiga a uno. Se agacha, falla Sheffield. Le dio a Barrett Cena. Vámonos, manito. Hay reunión en la cumbre. Es que nos está avergonzando Cena. Esto es una vergüenza para Wade Barrett y sus muchachos de Nexus. Han tenido que bajar, reanalizar el ataque, me imagino. Y ahora van a tratar de confundir a Cena. Ya cambiaron de táctica y de eso se trata, de distraer a Cena para que ataque a alguien por la espalda, como lo hizo Heath Slater, para que el árbitro no lo viera. Y ahora sí, Sheffield, el hombre legal, continúa pisoteando a Cena. Y Slater madrugó a Cena y, como lo señaló Carlitos, el árbitro ni se dio por enterado. Dispara. ¡Oh! Cena en el barrio equivocado. ¡Cuidado! Entra Slater. Derecha, patada. Otro más, otro derechazo. Allá en la esquina le dieron. Lo hizo Barrett. Ahora, no solamente es la manera de que puede ser castigado. Suplex. Cena no tiene quien dar el relevo. Heath Slater tiene otros 5 hombres para dar el relevo. Y entre más castiguen a Cena, ¿sabes quién va a salir favorecido? El cobarde campeón de Sheamus. Porque en la jaula de acero va a entrar más débil Cena. 3 suplexes en línea consecutivamente para Cena. Y están fresquecitos. Fresquecitos los otros 5 integrantes de Nexus. Derechazo en la cara de Cena. Peligro, peligro para Cena. Viene David Otunga.
Todos son poderosos. Dispara Cena, conecta Otunga. Codazo para Gabriel, derechazo para Slater, pero recibe el lazo de Otunga. Entre más energía gaste Cena, más fácil va a ser para un Sheffield, un Otunga, un Wade Barrett, con esos cuerpos, castigar a Cena. Enorme suplex para Cena. El cuarto. Hoy aquí en Lexington nos produce Frankie Morales. En el sonido tenemos al Divo de Divos, el Wild Man, el hombre salvaje. Jim Whitman, transmisión gigantesca. A 6 días del evento Money in the Bank, ladder match de la WWE. A través de pay-per-view con Carlitos Hugo en español. Brutal castigo de esquina a esquina. Rebota feamente allá en el esquinero Cena. Disponible en español y en vivo para todos los Estados Unidos, para Puerto Rico, para México, para Canadá y España. Dirigiendo la orquesta, Wade Barrett le dice castígalo. Pero el que resulta ser castigado es Otunga. Pero aún así Cena no se puede mantener en pie y entra Wade Barrett, el líder. Pero de la nada saca fuerza Cena para recibir a Barrett. Toma, toma, toma. Lo cruza Barrett, Cena. ¡Wow! No pudo protegerse de esa patada en la cara. Largo alcance. El británico Wade Barrett le borró la cara del mapa a Cena. Oh, oh, peligro. ¡Cena! Afortunadamente pudo descender de las espaldas del rival y ataca con tacleadas el estilo del fútbol americano. Abanica la brisa, Barrett viene con giro, toma. ¿Se atreverá a hacer esto en medio de esta pelea? Sería un mensaje importante porque se lo estaría haciendo al propio líder del grupo Nexus. En la cara de sus integrantes. Miren, no me pueden ver. Y voy para allá, se sacude el polvillo y el hombro viene. Toma la estocada. Emparedado de 5 nudillas. Nudillos cortesía de Cena. Quedó loco viendo estrellitas Wade Barrett. Cena lo va a castigar con el ajuste de actitud. Cuidado. ¡Toma! Interviene Sheffield. Hubo relevo aparentemente. Pero no se dio por enterado Cena. Cena pensaba que todavía el hombre legal era Wade Barrett. No vio el relevo Cena. Oh, marca de fábrica. Enorme lazo. Y cuando ese animal conecta ese lazo, ¿quién se para de ahí? Sheffield es un peligro. Y viene para terminar con él David Otunga. Fuerza, poder y maldad. Triple combinación. Oh, bombazo corredizo. Lo presionó con garra, sí, con lazo. Agarrando por la garganta a Cena para luego estrellarlo brutalmente de espaldas contra la lona. Y cuidado, viene la super plancha con un giro de 450 grados de Justin Gabriel. Esto es marca de fábrica. Miren la extensión, miren la profundidad de ataque, miren la altura. Se lanzó. ¡Oh, Tangana! ¡Oh, no! ¡No! ¡Dio del blanco! ¡No! ¡2! ¡Y no, eso es todo! ¡Qué barbaridad! ¡The Nexus! Triunfo del grupo Nexus. Han hecho papilla a Cena, claro. Son 6 mastodontes. Retírense. Es mío, dice Wayne Barrett. Déjenmelo a mí. Se acabó. Si no responde con el tono Barrett y sale disparado a buscar una silla. Toma Slater. Atángala. Uno menos. ¿Y ahora quién es el valiente? Le dieron primero en la mera torre, luego en la espalda. Ahora, se está regrupando. A Slater. Se está regrupando en esa esquina, Nexus. Pero Slater no está en condiciones. ¿Escuchen? Rodean el ring, acabo de escuchar a Barrett decirles, rodean el ring. La estrategia de movilizar las fuerzas para sacudir la confianza. En cualquier momento uno de ellos puede ingresar al ring por sorpresa. ¡Miren la cara de Cena! Es que le dieron duro, compadre. Le dieron duro. ¡Wow! Y ahora. ¡Pero viene Sheamus! ¡Sheamus con una silla!
Vamos, viene el rescate. Cena repartiendo silletazos. Finalmente para